Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que muy bien. Malas noticias para el equipo de Zidane. En la mañana de este jueves, el club ha comunicado una nueva baja que se une a la de James Rodríguez. El colombiano, que sufre un esguince de ligamento interno en la rodilla izquierda, acompañará a Lucas Vázquez en la enfermería. En un entrenamiento, ya que el gallego no fue convocado en la selección, se ha fracturado el dedo del pie izquierdo. El Real Madrid aún no ha considerado cuánto tiempo estará de baja, pero en estos casos el periodo suele rondar entre 5 a 6 semanas. Por lo tanto, se perdería el próximo partido ante Real Sociedad el martes contra el PSG. Seguramente ya este año no podrá debutar. Tiempo después se conoció que Lucas Vázquez no fue lesionado en un entrenamiento o algo parecido. Aquí la causa de la lesión de Lucas Vázquez. Ha sido una gran desgracia, noticia el jueves para Real Madrid. Lesión de Lucas Vázquez en el dedo de su pierna izquierda. Ha sido un contratiempo para el equipo de Zidane, especialmente por la forma en que se ha producido. Es que la lesión del gallego no ha llegado fruto de un golpe en entrenamiento o haciendo cualquier ejercicio dentro del césped. Ha sido en el gimnasio. La mala suerte ha querido cruzarse en el camino del canterano del Madrid, porque se le ha caído una pesa sobre el pie y ha estado en el origen de la lesión que ha sufrido el madridista. Lucas Vázquez había trabajado muy bien en el parón y estaba con muchas ganas de cara a la recta final del 2019. Sin embargo, esta importuna lesión podría dejarle por fuera de competir hasta inicio de 2020. Sin llegar a ser un episodio tan dramático, lo cierto es que esta lesión de Lucas Vázquez recuerda a la que sufrió Cañizales en el 2002, antes del Mundial de Japón y Corea. En aquel momento el portero se le cayó sobre un dedo un bote de colonia y eso le impidió acudir a la cita mundialista. De hecho, Casillas se vio beneficiado, ejerció como titular en la selección de aquel campeonato. Cosas al azar. Hoy le ha tocado a Lucas Vázquez, antes le tocó a Cañizales y seguramente habrá habido muchos más casos en el mundo del fútbol que tengan relación con este tipo de lesiones fortuitas. Por último, no olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total si aún no lo has hecho y por supuesto activar la campanita. Nos vemos y hasta la próxima. Feliz día. Chao, chao.